vecina, no te quites la sombrera, porque el sol de Lanzarote pone tu cara morena. Este año el Ayuntamiento de Yaiz y la Concejalía de Turismo hemos decidido apostar por darle el premio a Marina Rubicón, el premio Turismo Yaiza 2024. Es justo merecedor una marina que lleva desde 2003 potenciando los deportes náuticos en el sur de Lanzarote, haciendo de Playa Blanca el mejor campo de regata de toda Europa. Lanzarote, Lanzarote, hogar de mis ventoleras. Con mucha satisfacción, es un espaldarazo y un reconocimiento a la labor que se está haciendo. Marina Rubicón siempre ha tratado de mantener un nivel en todo. Son 20 años de explotación, ha habido épocas mejores y épocas peores, pero siempre hemos intentado mantener la línea de la calidad en todo lo que hacemos. Por esa trayectoria, por poner a Playa Blanca, a Yaiza y a Lanzarote en el punto de mira de todo lo que es los deportistas náuticos a nivel mundial. Ha hecho un gran trabajo en dar unos servicios de primera calidad. También es justo merecedor por las pruebas deportivas que lleva a cabo, pues que vengan muchísimos regatistas olímpicos que hemos podido ver en París 2024, que entrenan en su temporada de invierno aquí en Playa Blanca, conviven con nuestra gente y hacen que el gasto en destino pues sea cada vez mayor y el municipio de Yaiza pues así lo note. Y sobre todo esa repercusión económica que deja pues todas esas estancias de los deportistas, esa economía azul, no la podemos dejar escapar y menos con ubicaciones e instalaciones como la del Marina Rubicón. Recibir este reconocimiento por parte del ayuntamiento, del alcalde, del concejal de turismo, pues al final te da impulso para seguir en esta línea cuando se ve que hay un reconocimiento. Y también por ese apoyo incondicional que ha dado a la vela latina, a ese deporte tradicional nuestro, autóctono, y que pues hemos conseguido entre todas estas colaboraciones del ayuntamiento, desde las marinas, ponerlo donde se merece. Y eso, por supuesto, es algo, un reconocimiento a la propia afición de la vela latina en Playa Blanca y en Yaiza.